Familiares de Carlos Javier Arias Amaya, de 34 años, quien lucha por su vida en la clínica Erasmo de Valledupar, presuntamente tras ser herido por una bala perdida el pasado sábado en el corregimiento Azúcar Buena, jurisdicción de esta ciudad, le piden a las autoridades investiguen este hecho. Bueno, los hechos sucedieron que yo salí de la iglesia a las 7 de la noche. Mi esposo trabaja en la vía, recoge las personas, trabaja en la vía limpiándola, en la vía de la mesa. Él también sale a las 7 de la noche mientras recogen los conos y hacen todo eso. Llegó a casa, me quedé donde mi suegro esperándolo que él llegara y organizara todo. De ahí le dije a él, amor, vamos a cobrar porque yo vendo revistas, catálogos. Le dije, amor, vamos a cobrar porque ya el lunes a martes ya me toca cancelar la revista. Salimos un momento, bueno, nos montamos con todos los niños, él llevaba a la bebé adelante, venía mi niño y seguía yo. Nos subimos en la parte de arriba del pueblo, la panadería hacia la policía, la parte de arriba, calle principal. Fuimos, cobramos, hicimos lo que íbamos a hacer y ya nos íbamos regresando hacia la casa. Cuando ya nos veníamos, la niña se antojó de un frito que estaba ahí, entonces dedicamos a pararnos ahí para comprarle, y en el momento cuando él está pidiendo, yo miro hacia arriba, hacia donde está el estadero, y veo cuando, o sea, algo así como los disparos, o sea, se escuchan, y le digo yo, el amor, o sea, se están escuchando unos disparos, y dice él, ¿a dónde? Yo le digo, allá arriba en el estadero. Yo le dije, ala, y eso seguro son las armas esas traumáticas, que a la gente le gusta hacer esos disparos. Yo no termino de decir eso cuando otra vez se forma otra vez todo el ataque otra vez, y yo le digo a él, no, amor, es en verdad, porque viene toda la gente corriendo, vámonos, le digo yo a él, vámonos, corre, corre, vámonos. Pero venía tantas motos, venía toda la gente corriendo a mitad de la calle, que él se llenó de nervios porque llevaba a los niños. O sea, él lo que hizo fue rodarse un poquito hacia adelante y nos orillamos a un ladito. Cuando en el momento del transcurso del montón de motos, de carro y toda la gente que iba, yo nada más vi cuando el hombre alzó la mano. Cuando él alza la mano, yo dije, señor, mi hija, porque él la llevaba adelante. Yo lo que hice fue bajarme rápido y abracé a la bebé. Y le decía, amor, o sea, que nos escondiéramos porque de pronto podían seguir. Y él se baja de la moto, cuando se baja de la moto se agarra y hace la mano así. Es cuando yo me doy cuenta que él está herido. Yo le digo, amor, ¿qué te pasó? Y empecé a gritar, a que todo el mundo me ayudara. Pero en ningún momento estaba tomando, como dicen en las redes, como dijo el coronel o no sé cómo se llama. No tenemos una amistad con el señor Juan, se conoce porque obviamente vivimos en el pueblo y si él nos da un buenos días se le responde como normal, pero no estábamos departiendo con él, mi esposo en ningún momento estaba bebiendo con él. Como le digo, yo salía de la iglesia, él salía de su trabajo, nos encontramos, salimos y de una vez nos dirigíamos a la casa a descansar. Entonces sí me gustaría que las personas o las demás medios se retractaran de las noticias que están diciendo, porque no fue así. Los médicos lo que dicen que ese disparo que le dieron prácticamente es un disparo mortal, porque le afectó 4 órganos, que fue el hígado, el páncreas, el bazo y el estómago. En este momento prácticamente es un milagro de Dios que mi esposo todavía los días que llevamos y esté aún respondiendo. Entonces, pedirle a la gente que por favor me ayuden a orar, que yo quiero que mi esposo salga rápido de esto, porque somos inocentes, nosotros no estábamos haciendo nada malo, salimos simplemente a nuestra vida, a hacer lo que nosotros hacemos, y no tenía por qué pasarnos esto, y mucho menos a él, que es una persona tan buena, porque si usted va a ese pueblo y pregunta desde el comienzo hasta el final por ese hombre, nunca le van a dar una mala respuesta. No bebe, no es mal amigo, no es mal hijo, no es mal padre, no es mal esposo. Al contrario, es un excelente hombre que estamos esperando con ansias aquí todos. ¿Las autoridades que le han dicho sobre esto? A mí solamente yo nada más declaré con la SIJÍN. Ellos me llevaron al comando de la policía y yo declaré lo mismo que estoy diciendo aquí. Más nada, no entiendo por qué el comando de la policía dijo que fue en cosas de familia, problemas familiares, cuando a mí la policía no me tomó declaración. Ellos estaban aquí, pero a mí no me tomaron declaración de nada.
El Mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad chivo en salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.